Esta quedó espectacular. Sí, quieran o no aceptarlo, la nueva pose de pelea es excelente. No, es un planeta muy pequeño, pero se ve algo agradable. ¿Qué les parece si lo hacemos nuestro dulce hogar, compañeros? Esa es una buena idea. Por supuesto que es una buena idea. Las fuerzas Ginyu conquistaremos el otro mundo. ¿Y estos imbéciles de dónde salieron? No me sorprende, son los mismos que trataron a Vegeta como a un pelele durante esa difícil batalla. ¿Qué? ¿A ese Vegeta? Ustedes son amigos de ese condenado de Vegeta, ¿no es verdad? Entonces, esto será más simple porque nosotros somos los guerreros más fuertes del universo. Vegeta es una basura. Así es. Estuvimos a punto de derrotar a ese mono, pero nuestro destino cambió. Bueno, olvidemos un poco el pasado. Lo que ahora nos interesa es este planeta. Así que nos quedaremos con él. Ustedes son unos estorbos. ¡Váyanse de aquí! No tienen ningún derecho de hablarnos así. Ustedes son los que se van a largar de aquí. Tiene toda la razón. Estos muchachitos quieren pelear. Sí, suena divertido. Nosotros también queríamos hacer un poco de ejercicio. ¡No! Antes de comenzar, recuerden lo que nuestro capitán siempre dice. Cuando lleguen a un planeta deben probar sus ataques. No podemos utilizar algunos a causa del clima. Tienes mucha razón, Rikum. Veamos. ¿Qué demonios les pasa? ¿Por qué destruyen lo que no es suyo? Y el siguiente soy yo. El poder mental de Gurdo es sencillamente excelente. Y ahora sigue mi turno, ¿verdad? ¡Rikun! ¡Y su rayo mortal! Aunque la gravedad de aquí es muy fuerte, pueden hacer esos impresionantes ataques. Ya comprobamos que todas nuestras técnicas se pueden usar aquí. ¿Qué hacen, Tenshinhan? Esos malditos trataron a Vegeta como a un pelele. Ten mucho cuidado.